Esto es una producción de subterráneos.com.mx. Yo pienso que son procesos de adaptación que va adquiriendo uno conforme va pasando el tiempo, ¿no? Al inicio, lo que menciona Bárbara, nadie se lo esperaba porque no teníamos así como el clásico colchón, ¿no? De pasa una tragedia y no hay bronca, ya tengo una reserva. En lo personal, pues yo dejé de trabajar en empresas para autoemplearme, ¿no? Entonces, como soy clase mediero, de clase media, digamos, la cuestión idealista, que sería la baja, clase media baja. Entonces, pues se vive al día, ¿no? No está uno preparado para muchas cosas. Entonces, pues ya conforme va pasando el tiempo va uno aprendiendo a administrarse un poco mejor, comprar lo único que se necesita y seguir trabajando, ¿no? Porque como sea, mientras sigues vivo, pues sigues trabajando todo el tiempo. Entonces, fue buscar clientes. Ya anteriormente todo me llegaba. Digamos que estaba en mi zona de confort. Todo me llegaba, todo pues así, como cualquier negocio, ¿no? Ya posteriormente, pues ya tienes que buscar las alternativas de salir a buscar a tus clientes, ¿no? Ya tienes que ver si puedes vender algo que les guste, que les agrade. Porque pues dentro del negocio vendes unas cosas, mientras fue el entretenimiento, pero tienes que ofrecer otras cosas, ¿no? Para lo mismo. Entonces, como que todo eso, lo que mencionaba Bárbara, los procesos de resiliencia, nos ha ayudado mucho a mantenernos, ¿no? Porque también de algún modo, con una amiga, me hizo pensar en el hecho de que esto es un proyecto de vida, ¿no? Para mí Nexus es un proyecto de vida que de algún modo pues me ha dado todo lo que he tenido, ¿no? Entonces es por lo que sigo trabajando y por lo que sigo, digamos, ahí, ¿no? En esa situación. Hay dinámicas, van cambiando las dinámicas como la que planteó Bárbara. Nosotros tenemos otras dinámicas en las que estamos haciendo sesiones en vivo. De repente hay programas, si se llaman así, o capítulos, en los que manejamos algo tipo Big Brother, que llega el team y ¿qué onda? Vamos a grabar, sí, vamos a grabar. ¿Qué onda? Vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Y qué onda? Vamos a hacer aquello. Entonces, no se trata nada más únicamente de lo que es, digamos, lo que uno hace, ¿no? Sino lo que aporta a toda la gente, ¿no? Porque les decía a Pink que yo no me muevo a veces si no viene gente y me mueve, ¿no? O si no ha habido personas que de repente me dicen, ¿qué onda, guas? Vamos a hacer esto, sí. Y de repente hay cosas que digo, chale, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y me acuerdo mucho de Dostoyevsky cuando hay un fragmento donde dice y divago demasiado porque no hago nada, ¿no? O tal vez no hago nada porque divago demasiado. Y así me sucede, ¿no? En muchas ocasiones. Pero pues pienso que es más que nada la cuestión de lo que son los sueños, ¿no? La vida está llena de sueños y creo que es como nos pues vamos aplicando a lo que es nuestra propia realidad, la realidad de cada quien. Claro, al final esos foros son proyectos de vida de cada uno de ustedes. Itzel, Foro Caruso, cuéntanos cómo le están llevando ustedes. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Subterráneos por generar estas conversaciones. Pues no sé, creo que nos gusta mucho asistir porque nos gusta mucho platicar, discutir, intercambiar ideas. Y primero creo que Foro Caruso se plantea
con esta cuarentena se replantea por qué existimos, qué queremos, ¿no? Y llegamos a la conclusión que lo que queremos es apoyar a la generación de colectividades, de comunalidades, de poder generar puntos de encuentro. Entonces, que si las circunstancias han cambiado, pues nosotros también tenemos que cambiar y generar esto. A mí me gustaría decir también que hemos hecho mucho la reflexión de que nosotros no pensamos que el mundo se pase a lo virtual y que tampoco nada se puede sustituir con lo virtual. La vida no se sustituye en lo virtual. Lo virtual de repente empieza a ser una herramienta para poder comunicarse y con la gente que tiene internet o con la gente que tiene los medios, quien tiene celular, quien tiene una buena capacidad de tener un teléfono que le permita hacerlo. Entonces, definitivamente, la vida no se traslada a lo virtual y que esto significa que hay que defender lo presencial. Entonces, a nosotros nos flashó mucho un artículo que leímos de Hackeando la Cultura, en donde justamente están diciendo, hay que defender lo presencial. Claro, si la fábrica puede abrir, también los foros pueden abrir. Y los foros y la cultura son indispensables para la vida. No es una opción, no es algo que nos haga bonita la vida. Claro, no las hace bonita, pero la mete en tensión y nos ayuda a poder buscar nuevos caminos, buenas opciones, otras opciones. Entonces, hay que defender lo presencial. Y me parece que en ese sentido nosotros decimos, quizá el foro ya no va a ser precisamente la alternativa para esto. Entonces tendremos que buscar otras alternativas, porque aquí lo importante es buscar cómo llegamos a puntos en común, cómo generamos colectividad, cómo generamos comunidad. No sé, como que reflexionamos mucho eso. Obviamente, para un espacio, los espacios culturales también son súper necesarios para la sociedad en general. Para el foro, puntualmente, pues ha sido muy difícil porque la renta no deja de correr, el agua no deja de correr, la luz no deja de correr. Afortunadamente, pudimos acudir a 3-4 estrategias que nos han permitido llegar hasta ahora, que no está garantizado los próximos meses, pero en una primera parte pudimos, varios de las personas que habitan el Caruso, y habitar porque no nos gusta llamarlos clientes, porque son compas que habitan el Caruso, han hecho cooperachas para ayudarnos a pagar la renta. Otras veces hemos entrado a convocatorias, que como sabemos las convocatorias son golpes de suerte y nada más, y en algunas ha pegado. Hemos vendido nuestro trabajo también, porque Arturo y yo somos gente que se dedica también a la creación artística, entonces ahí también hemos podido generar algunos ingresos para mantener el foro. Y pues sí, sabemos que está muy difícil, no tenemos garantizado nada, hemos sobrevivido como lo ha sobrevivido toda la población en México. Y bueno, nada más, eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Entonces, recapitulando, bueno, algo que a todos los foros les preocupa, pues la cuestión de los gastos, de seguir posicionando el nombre de los lugares, que no se olvide, que no toda la trayectoria que tienen de pronto por esta situación quede olvidada. Por ahí vemos que utilizan estrategias de hacer conciertos en vivo, transmisiones en vivo. Por ahí incluso nos decía Guas, ¿no? Un poco de Big Brother, pero pues, que al final esta situación a muchos foros los agarró, dicen ustedes, mal parados, ¿no? Sin tener un colchoncito, sin tener algo ahí que pudiera respaldar este proyecto de vida. Y bueno, algo que me parece sí fundamental es defender lo presencial, ¿no? El Foro Caruso, que siempre se ha distinguido por tener posturas muy claras, pues apoyar la colectividad, apoyar el replantearse, ¿no? El decir, bueno, tampoco nos vamos a dejar que ahora todo sea virtual y perder esta gran oportunidad que es la condición humana, que también hay que adaptarse, pero también hay que continuar buscando estas formas de convivencia que propician los foros y todo esto que representan. Muchas gracias por sus valiosísimas opiniones. En lo personal, todos los foros los quiero mucho. Yo siempre quiero mucho a todos los invitados, ¿no? Hugo, basta, que yo estoy muy melosa. Bien, bueno, viene el futuro. Viene el futuro. Escuchándolos en esta situación, hay varios conceptos que me interesa planteen en su siguiente intervención.
y que lo sumen en su proyección de qué esperan en el futuro. Hablan de comunalidad, hablan de colectividad. Ustedes son foros que no nada más atienden a clientes, ya lo dijo Itzel, son compas, son compañeros, son personas que le dan un cuerpo a su idea, a su ideología. Si puede haber alguna diferencia entre foro cultural y bar, y algún otro bar que existen en la ciudad, es que aquí hay un espíritu, aquí hay una ideología, aquí hay otras formas de relacionarse con el que consume. El otro punto es, al sortear todas estas dificultades, el pago de internet, el pago de la renta, por supuesto, y al no estar definidos ustedes como foro cultural, es decir, legalmente no existe la figura de foro cultural todavía, algo que sea un asunto pendiente, que tiene mucho tiempo, pero si no la da el Estado, la figura de foro cultural, ustedes se han dado la tarea de definir lo que es un foro cultural, que exista tal vez un código de honor o un código ético que defina lo que es un foro cultural. Una, al no existir legalmente, pues no se sabe de dónde pueden llegar los apoyos, ¿no? Es decir, ¿Secretaría de Cultura los considera o no los considera? Uno, ¿cuál puede ser la intervención del Estado? ¿Cuál puede ser la intervención de la iniciativa privada? ¿Cuál puede ser la intervención del mecenazgo? Si pueden tener mecenazgos, o sobreviven de solamente el apoyo del cliente o del compa o de la gente a la cual ustedes les dan esta oferta cultural. ¿Qué viene con todos estos elementos? ¿Qué viene en esta planeación y cómo podrían definir o se podría definir alguno de estos conceptos para ustedes? Bárbara, ¿verdad? Sí, Hugo. Pues sí, como bien lo dices, efectivamente no existe dentro de un foro cultural, o sea, no está, de hecho, no hay ningún censo que diga cuántos foros culturales, por ejemplo, existen en la ciudad de Puebla, empezando desde ahí, ¿no? O sea, a lo mejor hay un café, pero tiene, o sea, tiene una programación muy buena y es un foro cultural, pero a lo mejor está dado de alta como una cafetería, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde ahí, como bien dices, hay un gran problema. Yo creo que como tú bien mencionabas, de que si nosotros, ¿cómo damos a conocer qué es un foro cultural? Bueno, nosotros en nuestro eslogan hacemos mucho hincapié a la cultura, ¿no? Como tú bien sabes, nosotros empezamos dedicándonos solamente a la trova, ¿sí? Con artistas independientes, y finalmente nos abrimos a todos los géneros, y bueno, somos un foro independiente, ¿no? Entonces, un foro que presenta música de artistas independientes. No tenemos apoyo de ninguna parte, de la Secretaría de Cultura o de algo así, no, definitivamente no. No contamos con ningún tipo de apoyo. Yo creo que es nuestras ganas, nosotros tenemos un gran sentido de pertenencia hacia lo que hacemos, verdaderamente amamos lo que nosotros hacemos, y por ejemplo a mí me da mucho coraje cuando dicen que si tú estás en la parte de la cultura o que si apoyas la cultura te vas a morir de hambre. No es cierto, tú puedes hacer cosas muy buenas, muy dignas, y que finalmente sí te dan una remuneración, y además estás apoyando a mucha gente, porque eso es lo que hacemos los foros culturales. O sea, sí es cierto que obtienes una ganancia, pero también es un ganar, ¿sí? Yo apoyo también, ¿sí? O sea, yo también apoyo a mucha gente, ¿no? Entonces, no tenemos ayuda de nadie, efectivamente. Por ejemplo, en esta época de pandemia, del único que pude obtener así como que un poco de ayuda, pues fue de Protección Civil, que ya llevo, bueno, ya saben a lo que nos dedicamos, que además siempre somos cumplidos, etcétera, etcétera, y me dijeron, no, pues tu programa de Protección Civil lo vas a pagar en tanto tiempo, no te lo vamos a cobrar todo junto porque está cerrado, ¿sí? Y además a lo mejor la sanitización no la vas a hacer hasta un día antes cuando te digamos que puedes abrir con el 30%.
¿no? Entonces, como que sí, ahí sí hubo un poquito de flexibilidad, ¿no? Pero hay muchas cosas en las que, pues sí, no, no hay flexibilidad alguna, ni apoyo, por supuesto, ¿no? Y bueno, nosotros, ¿cómo hacemos para distinguir? Una es que decimos que, obviamente, somos el nodo del entretenimiento independiente en la ciudad de Puebla. Y otra característica que tenemos es que, al menos a mí me pasaba al principio, cuando iniciamos, que decían que éramos un antro. Yo decía, no somos un antro, o sea, no, por favor, no somos un antro, ¿no? Entonces, algo que hicimos como para romper eso de es que son un antro, es que aquí termina el artista, se baja, sube a camerinos o cualquier cosa, y automáticamente la barra se cierra, ¿sí? Ya no hay venta de bebidas. ¿Para qué? Para que ya no se queden y piensen entonces que es un antro y que se pueden quedar ahí hasta las 4 de la mañana y se pierde el sentido del concierto y de la magia. Entonces, o sea, como que al fin, después de mucho se logró, ya se cierra la barra, aunque vayan y te digan, quiero más, no, ya no hay más. Y ves como la gente ya se lo aprendió y se sale automáticamente, desaloja el lugar porque sabe que ya no va a seguir nada más, ya no hay un after, ya no, o sea, ya, se acabó, se baja el artista y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya al fin entendieron que somos una sala de conciertos y no somos un antro, ¿no? Entonces, yo creo que sí haría falta que hubiera como un directorio, como un algo que dijera cuáles somos los foros culturales que hay en Puebla. Yo recuerdo que en España había uno e inclusive se ayudaban entre ellos mismos y salían como una, sacaban como una revista y no se ponían el pie entre ellos. O sea, si decían, es que yo voy a traer tal evento que es muy bueno, te aviso para que tú busques otras fechitas y nos vamos poniendo de acuerdo y nos vamos. Eso sí nos hace falta aquí, bueno, creo que en México tampoco existe, que yo sepa, pero como que sí nos haría falta así como que esa parte de estar en un directorio y que sepamos y decirle a la mejor, oye, ¿sabes qué? Yo tengo a tal cliente o compa, como dice Itzel, que a lo mejor yo no tengo la fecha libre, pero tú sí, y además va perfecto contigo, ¿no? Entonces va para allá, te pongo en contacto y eso nos ayudaría mucho, y que a lo mejor Daniel me pasara a mí algunos y hacer como sinergias, porque finalmente los foros no estamos peleados entre nosotros mismos, sino estamos como para apoyarnos. Y además hay tantos artistas que llegan a Puebla que finalmente sí se pueden así como que intercambiar. ¿Sabes qué? Yo tengo ocupada la fecha, pero va para ti, o creo que queda mejor en tu foro que en mi, que en mi foro, ¿no? Que también pueda ser, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, por ahí podría haber mucho apoyo. Claro, volvemos al punto de la colectividad, volvemos al punto de que es necesario hacer un directorio que defina qué es un foro y qué no. En fin, Daniel, cuéntanos tu postura al respecto. Tu micrófono, Daniel. Eso. A ver, ¿ya quedó? Sí. Bueno, la cuestión de la cultura es una situación que proviene desde el núcleo familiar, ¿no? Nosotros como foros culturales, digamos que lo que promovemos es el respeto mutuo, ¿no? Entre las personas. Hace poco escribí algo referente a la cuestión de lo que para mí, desde mi parecer, es un foro cultural, ¿no? Donde destaco la situación de no discriminación, porque pues ya bastante gente está batallando con eso, ¿no? Porque el arte y la cultura es para todos, ¿no? Al final de cuentas, y es lo que trata de nutrir a un entorno social, ¿no? Como foros culturales, tratamos de hacer eso, promover la cultura, retroalimentar más la cultura en la cuestión, digamos, de, no sé, la aportación musical, la aportación teatral, la aportación de danza, la aportación de artes plásticas, la aportación de cine, de muchas cosas que refieren a las bellas artes, ¿no? Y en esa cuestión, pues, lo promovemos para que toda la gente tenga acceso a ello, ¿no? Porque había
Alguna vez escuché una frase que decía que los ricos están casados con el arte, ¿no? Pero los pobres son los amantes. Entonces, en esta situación, los foros culturales es lo que la función que realizan, ¿no? Darle un poco más de acceso a la gente, ¿no? Que no tiene acceso. Recuerdo que alguna vez así me encontré a Ting ahí en el Cerezo, ¿no? Es un chavo que hace artes circenses. Me lo encontré ahí, entonces él estaba dando esa apertura del arte circense a la gente del Cerezo, ¿no? También he conocido personas que van a tocar ahí, ¿no? Y eso es, no nada más es parte de los foros culturales. Es de todas las personas que llegan a trabajar a los foros culturales, ¿sí? Porque cada uno tiene su pensamiento, su ideología y la cuestión del respeto mutuo, ¿no? Eso lo tienen los foros culturales a lo que es la contrariedad de los bares, de los antros, ¿no? Me ha tocado gente que llega, que dice que llega de sonata, ¿no? Y super acá, super fresqui, si quieren llegar a ligar a chavas y les digo aguanta, ¿no? Porque pues no es el mismo ambiente que un antro, ¿no? Que un bar. Y esos son como los distintivos, ¿no? De los antros, de los bares, que al final son negocios, lo que les mencionaba, son negocios. Igual que nosotros somos negocios, pero de algún modo también son lugares donde se forman grupos tribales. Cada uno se identifica con un espacio y cada uno, así como Itzel, tiene así sus compas, sus amigos, sus clientes, sus conocidos. También Nexus, también el foro de Bárbara. Y cada uno va ejerciendo esa función dentro de la cuestión social, ¿no? Los productos sí se venden productos. En ocasiones igual se trata de darle una difusión al mercado local. También es otro punto cultural, ¿no? Que maneja la cuestión gastronómica de algún modo, ¿no? Del estado, lo que son bebidas, lo que son alimentos, situaciones así. También ahí ya estás aplicando otra situación, ¿no? De aspecto cultural. Pero es como te menciono, o sea, es una cuestión social más que de foros, ¿no? Y los distintivos, pues, vendrían siendo eso, ¿no? Que se da una aportación social. Cuando nosotros nos dieron la beca en el 2014, venía un punto que decía que cuál era la aportación social que estaba ejerciendo, ¿no? Como foro cultural, ¿no? Y es esa, ¿no? Todo lo que se está brindando en cuestión de propuestas nuevas en la cuestión artística, ¿no? Y lo que también mucha gente de otras localidades de la Sierra Norte, de algunas poblaciones aledañas a Puebla, también vienen a ofrecer en la cuestión de sus costumbres y sus productos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que viene encerrando lo que es la cuestión cultural en el estado y en los foros, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro, ¿no? Los foros como espacios para la colectividad. Volvemos a la colectividad. Itzel, cuéntanos, por favor. Gracias. Pues yo sé que ustedes le han estado dando un montón de vuelta a esta reflexión sobre cómo poder definir los foros culturales, también un poco de la mano con toda la lucha que están llevando los compas en Ciudad de México, de la Alicia, por ejemplo, ¿no? De definir qué es un foro autogestivo y tienen todo estatutos ahí de qué consideran ellos que sería un foro autogestivo. A mí me parece, me preocupa mucho porque cuando uno hace definiciones, de repente cierra, y cierra mucho. Entonces, no digo que esta sea su intención para nada, sino solamente es cómo podemos generar una definición de foro cultural que no cierre, al contrario, que abra la posibilidad, ¿no? Porque entonces, creo que espacios culturales hay muchísimos en la ciudad de Puebla de muy diferentes maneras,
que son muy variados. ¿Cómo podemos hacer algo para integrar todos estos espacios y no para cerrar? Ahora, y que al final creo que tiene que ver con la vida cotidiana, con cómo se teje en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se tejen las relaciones? Claro, en un bar probablemente todas estas relaciones, por ejemplo, contra el acoso, no se trabajan tanto, ¿no? Y en los foros me parece que hemos trabajado mucho para combatir el acoso, combatir la discriminación, con todo esto que nos comenta Daniel. Entonces, yo todavía no tengo una respuesta a esto que preguntas, Hugo. Muchas preguntas sí, lo sigo pensando, pero sí quedo muy convencida de que estas definiciones nos tendrían que servir para abrir muchísimo. Y en tal caso, pues ahora nos está haciendo falta para generar algo en las leyes que no nos chingue tanto, ¿no? Que no nos pongan en la misma altura que ponen a McCarthy, ¿no? Porque definitivamente no somos lo mismo, no tenemos lo mismo y no podemos tener los mismos pagos de impuestos o de licencia o de basura, ¿no? No sé. Entonces, creo que para eso es la urgencia y yo entiendo que ustedes también lo están preguntando por esto, pero me preocupa un poco esto de no cerrar, no tampoco estigmatizar, ¿no? Porque de repente puede haber una cantina que esté haciendo cosas muy importantes culturalmente, ¿no? Que ha pasado muchísimo. Entonces, me parece que los foros culturales, desde donde nosotros lo estamos viviendo, tiene que ver con generar tejido, con resarcir tejido, con no es nada impuesto, es como la población, la gente, está ellos mismos, ellas mismas, generando sus propias políticas culturales. No es una política cultural que se está gestando desde oficinas, sino es una política cultural que se está decidiendo entre las personas que habitan los espacios, que dicen, yo quiero este evento cultural, yo quiero este. Yo estoy seguro que a Bárbara o Daniel les ha pasado que les han dicho, oigan, ¿por qué no traemos a esta compa? ¿O por qué no invitan a este? Y de repente pasa el concierto, y eso es porque la gente se está involucrando con los espacios. Entonces me parece que los foros, los espacios, es hacer tejido desde abajo, desde la necesidad propia, porque no es que nosotros hagamos para los demás, sino es hacemos para todas, todos, o sea, estamos incluidas nosotros en este tejido, ¿no? En nuestra vida, tiene que ver, estos espacios me parece que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con el vivir día a día, pensando en discursos contrahegemónicos, pensando en articulaciones, no sé, tenía anotadas algunas cosas, pero no entiendo mi letra. Me pasa comúnmente, y cuando lo entienda, levanto mi mano. Muchas gracias. Sí, descuida, todo nos pasa eso de las letras. Pues sí, efectivamente no se puede categorizar el concepto de foro cultural, sin embargo, por lo que todos han dicho, pues resaltan conceptos muy afines, como estos conceptos de colectividad, estos conceptos en donde en un foro se genera otro tipo de convivencia, ¿no? Me gustó mucho la palabra de Dani, ¿no? De que se generan hasta grupos tribales y se genera otro tipo de convivencia que da la apertura que ocurran muchas cosas dentro de los foros, que de pronto sí sería conveniente, al menos en términos legales, poder hacer una distinción, ¿no? Para decir, bueno, no es un antro, no es un restaurante, no es un bar, ¿no? Esto no te exime de no poder tener actividades culturales, pero de alguna manera el definir sí te puede exigir entrar en ciertas estrategias, en fin, sin duda un tema muy interesante, pero rescato que todos tienden a decir esto que es muy importante, ¿no? Generar colectividad, espacios de respeto, de no discriminación que involucren a todas las personas y en donde los proyectos puedan hacerse desde una horizontalidad, el público y los gestores y los tripulantes y navegación como parte del mismo barco. Hugo. Sí, voy encontrando en esta plática que, bueno, están aquí tres foros, pero obviamente cuando diseñamos este foro pensamos que ustedes representan a todos los foros que existen en la ciudad, ¿no? Ustedes son la voz en este momento de todos esos foros de alguna forma, porque no cabemos todos en este espacio que es una hora y en el Zoom, pero
tratamos, si nosotros vemos a sus tres propuestas, son muy diversas, tienen diferente público. Si se presenta el Mastuerzo en el Caruso, en el Nexus y en Sala Forum, va a tener diferente público, va a tener diferente escenotecnia, pero concuerda en el asunto de que son foros culturales. Y así como dice Itzel, es tan diverso que una definición, lejos de conjuntarlos, podría separarlos también. Y también preguntarse si es válido, si es necesario conjuntarse, ¿no? Colectivizarse. Tal vez cada uno trabaja bien en sus diferencias. Es decir, no es necesario que hagan colectivos de foros. O a lo mejor sí, qué sé yo, pero ya es cuestión de ustedes. Aquí lo que me resta decirles es que pueden comentar, las personas que nos están viendo pueden hacer sus comentarios. Vamos a la última sesión, que son como las conclusiones. En estas conclusiones, pues tal vez ahondar un poco en temas que no se tocaron tantos, como el asunto de los productos que se venden. Es decir, la industria de la música está alimentada por la bebida, ¿no? Carlos Santana decía que había dos caminos en el rock, Pepsi y Coca-Cola en los años 90. Parece que todos caemos también en lo que se tiene que vender. Y parece que quien más ha ganado en la industria, y si hacemos números, en la industria de la música, pues son las grandes cerveceras. Son las grandes cerveceras que ahora son los dueños de los grandes festivales. ¿Hay cabida en estos foros para los productos artesanales, para los productos de empresas autogestivas, cervezas artesanales? Tengo el dato de que en Puebla de cada 10 cervezas se consumen 2 artesanales. ¿Hay cabida para el pulque, para los mezcales, para el café? Puebla es uno de los grandes productores de café y no llega siquiera a los niveles de producción de otros países de Latinoamérica, como lo es Costa Rica, como lo es Colombia, que sustentan a gran parte de las empresas musicales. Me gustaría que, como conclusión, si se les pasó algo y si pudieran tocar estos temas. Sí, antes quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook de Subterráneos y viendo a partir de los perfiles que compartieron. Por aquí, Prochela Romero nos saluda. Un abrazo a todos los foros. Gracias por la lucha, gracias por la permanencia. Procanto Entretenimiento, buenas aportaciones. Felicidades por este panel. Un saludo a todos. Qué bueno que lo estén disfrutando. Ya, ahora sí. Perdón. Bárbara, tus conclusiones y cosas que quieras aportar como Sala Forum. Ok, bueno, con la pregunta que hacía Hugo, bueno, yo creo que sí hay cabida en el caso de Sala Forum. Bueno, sí hay venta de café, sí hay cerveza, sí hay mezcal. Por ahí un poquito de falla técnica. Si quieres, vamos con Itzel primero, en lo que se compone el internet de Bárbara. Perfecto. Entonces, en lo que Bárbara se reconecta, Itzel, por favor, cuéntanos tus conclusiones o cosas que quieras aportar. Tu micrófono, Itzel, es que está apagado tu micro. Es que me puse nerviosa. Salí de orden. Es súper súper importante lo que dices, Hugo. Me parece que es algo que hay que retomar. A nosotras, y nosotros hemos platicado mucho en Caruso sobre poder cambiar a vender pura bebida artesanal. Es un camino largo porque también no hay que olvidar que son procesos, que todo es un proceso y que siempre es intentar llegar a los mejores términos, pero que para transitar, pues va a pasar tiempo, ¿no? Entonces, se necesita también un cambio en la banda que llega y te pide una cerveza de estas marcas o una cerveza artesanal. También es un problema a veces con los precios, ¿no? Porque no
Obviamente las cervezas artesanales no pueden competir con el precio de la cerveza industrializada. Entonces creo que es un punto importantísimo esto de poder de vender, poner a la promoción los productos que están hechos por nosotras, nosotros, por aquí en Puebla, como dices, hay muchísima gente que está haciendo de todo. Los mismos discos son súper importantes. Y justamente en esto nos gusta mucho decir, claro, es que hay muchas alternativas. Entonces, así también hay muchos tipos de licencias. Cuando hablas sobre las disqueras, podríamos decir, hay muchos tipos de licencias, que es otra discusión súper grande, todo lo que nos están queriendo imponer sobre derechos de autor, y que aparte nos creemos redondita que es para defender los derechos de los y las artistas. Entonces, creo que una de las cosas es decir, siempre hay otro camino y hay otra forma. Por lo normal, lo que nos llega son los discursos hegemónicos. Podríamos decir, el mismo Zoom es una plataforma que es privativa y que vende los datos de las personas, lo que es el WhatsApp, lo que es el Facebook. Y hay, a cambio, hay otro tipo de plataformas que pueden generar lo mismo y que están en software libre. Entonces, me parece que por ahí podemos jugar mucho, que hay muchas opciones, que hay que pensar que son procesos y dejarse de ser policías de nosotras y nosotros mismos, que esa es otra historia súper grande, pero sí decir, vamos a caminar por otras opciones. Nosotros ahora estamos intentando hacer eso, poder meter productos que la banda necesita. Ahora mismo se está distribuyendo libros de Bajo Tierra, que es una editorial independiente con libros súper buenos. Entonces, estamos haciendo diferentes cosas. Gracias por la pregunta, y creo que se queda como aquí registrado para dónde también queremos caminar. También les quiero contar que ahorita en Foro Caruso, bueno, está lo de la venta de los libros. Vamos a implementar otras estrategias de venta de mezcal y comida para poder pagar la renta del próximo mes. Y también estamos impulsando un concurso de cuentos para niñas, niños, niñas y adolescentes, que se llama Futurotopías, es que manden su cuento. Las edades son de 5 a 18 años, hay categorías divididas, y pues la idea un poco es decir, pues, ¿qué otros mundos podemos imaginar posibles y utópicos, ¿no? Y que sí se puede, porque sabemos que si imaginamos, luego se pueden hacer realidad nuestros sueños, ¿no? Los invitamos a seguir. Me siento parte de un grupo muy grande de espacios independientes aquí en Puebla que están generando opciones diferentes. Como tú dijiste, no somos los únicos, hay un mar de personas bien creativas haciendo cosas, me siento parte de eso, me siento muy contenta y creo que vamos para adelante. Creo que la comunidad se está haciendo de maneras diferentes, no como solemos hacerlo, ¿no? De que una reunión y de repente una reunión que dura horas y no llega a nada. Creo que lo vamos haciendo, tejiendo poco a poco, y entre también los conocidos. Entonces, no creo que la cosa va mal. Y a seguir resistiendo, creando, y a seguir adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Itzel. Antes de terminar, daremos todas las actividades que están en Foro Caruso. Daniel Garrido, Foro Nexus, cuéntanos tus conclusiones, algo que quieras aportar en este foro. Pues la cuestión de la promoción de productos locales sí se hace. De hecho, mencionaba Hugo que de cada 10 cervezas, 2 son artesanales. Pues tal vez en Nexus esas 2 sí se venden, ¿no? Porque también tenemos un proveedor de cerveza artesanal local, que ustedes han de conocer la marca, ¿no? Esa marca está en Caruso, está en Nexus, en El Venado, y no sé qué otros lugares. Pero de algún modo sí se da una promoción local. Sí se requiere a veces como que la empresa mayoritaria de venta de cerveza pues surta a los foros, ¿no? Porque, pues sí, como menciona Hugo, la gente sí consume la cerveza cuando está en un toquín o algo así, ¿no? Pero también se le da la opción de alimentos, ¿no? Porque pues, con los alimentos pues, no se le sube la peda tan rápido, ¿no? Y es también esa otra opción que se tiene como cuestiones de espacios, ¿no? Nosotros tratamos de promover algunos productos de Puebla,
pues, como tú mencionabas, el Yolixpa, café de Huitzila, que ahorita lo estoy igual, lo estoy trabajando, y miel de abeja, que esa la traen del seco. Entonces, sí se maneja un poquito esa cuestión de la promoción de lo que se elabora en el estado. Y pues nosotros realmente, de repente los eventos son últimamente muy espontáneos, ¿no? Igual, como ayer les dije, pues hoy se va a armar una composta, ¿no? Y pues ya se arma el video en el momento y ahí se queda, ¿no? También para que la gente sepa cómo se hace una composta. De repente llega alguien y me dice, oye, que pues me quiero presentar así, sobres, ¿no? Entonces ya como que se va agendando y se les va avisando con tiempo en la página de Nexus. De todos modos, ahí pues les recibimos un poco de recomendaciones de cine, de literatura y pues hay uno que otro meme, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Y qué bueno que se siga trabajando en Puebla, que siga creciendo esta situación de los foros. Si Hugo, digamos, nos dio el privilegio de ser los representantes de los foros en Puebla, pues esperamos no decepcionar, ¿no? Y gracias por esa nominación, ¿no? Y pues gracias a ti, María, por las atenciones. Cuando gustes, acá está tu casa. Si quieres echarte el debate poético y todo eso, pues acá andamos. Y pues es todo lo que tengo que decir. Gracias por la invitación. Aceptamos el debate poético y los Yolixpas. No. Hugo, vamos cerrando. Por cuestiones técnicas, Bárbara, no, perdimos la conexión con Bárbara de Salaforum. Estamos intentando, pero de mientras, Hugo, conclusiones. Bueno, conclusiones. Primero, agradecer. Esta es una producción de José Pepe Corte, José Figueras, está en la producción, Patricia López, que está en la coproducción, María Villatoro, a todo el equipo de Subterráneos, que está apoyando en la difusión. Somos mucha gente alrededor de esto. Tenemos la misión de documentar la escena alternativa. Esa es nuestra vocación, es lo que hacemos. Lo hacemos a veces con recursos, a veces no, la gran mayoría de las veces. Y bueno, somos un colectivo y les agradezco la participación. Esto tal vez no sea para generar respuestas inmediatas, sino sea para generar más preguntas, más reflexiones, y ya las respuestas cada quien las tomará de acuerdo a sus necesidades, a sus principios y a sus formas de hacer empresa o hacer proyectos o hacer colectividad o comunalidad. Yo les agradezco, son una parte importante de esta vida alternativa, esta vida que fluye. Aquí es donde se gestan, como dice Itzel, las políticas culturales de una manera natural, donde fluyen las cosas, no se diseñan, no son artificiales, surgen a partir de las necesidades, de la sinergia con la gente que habita esta ciudad. Gracias por existir, por resistir. Esperemos que esto pase pronto y no les deseo más que buena vibra. Buena vibra a todos y a todas. María. Sí, igualmente fue un foro que todos disfrutamos mucho. Les mandan comentarios, les mandan saludos. Carlos Moctezuma, que no pudo estar aquí, pero les manda saludos diciendo que, claro, que como foros están en lucha y en resistencia. Agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo, que dejaron saludos: Ricardo Daniel, David Romero, Stephanie L.H., Estivalis Bravo, Luis Donaldo Cervera, Dulcina. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo foro Zoom. Quédense muy al pendientes de los siguientes foros. Por favor, busque en Facebook y en redes sociales Foro Caruso con todas las actividades que ofrece. Busque, por favor, Foro Nexus también en redes sociales con todas las actividades que ofrece. Sala Forum y el ahora sí que el foro de su preferencia, porque son símbolo de resistencia, que para muchos de nosotros han sido casa y han sido albergue y no los podemos dejar morir. Tienen que subsistir en esta pandemia. Sin duda tendrán y desplegarán una serie de estrategias para sobrevivir. Es nuestro deber apoyarlos como público y pues como tribu, como dice Daniel. Hugo, muchas gracias. A toda la gente, muchas gracias. Invitados, muchísimas gracias. Hugo, ¿nos vas a decir algo? Nos mandó un mensaje, Bárbara. Nos mandó un mensaje, lo quiero leer.
Dice, bueno, nada más que ellos no han buscado gente de Puebla que venda café, mezcal o cerveza artesanal, pero no están cerrados a esa posibilidad. Bueno, crear sinergias con los productores, cuidar al público, creo que son dos elementos que hoy reconocemos en los foros culturales que los hace diferentes a los demás bares, antros y propuestas de consumo, ¿no? Y de atracción musical. Cuidar al público y la sinergia, crear comunalidad, crear colectividad y bueno, ahí está la función. Gracias, María Villatoro. Sigan la página de Subterráneos MX. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando.